Muy buenas. Muchísimas gracias por venir. No voy a poner la cámara mientras que doy la presentación, precisamente para que tengáis más hueco en la propia pantalla. Y bueno, a ver, yo tengo una belleza alta, pero si me estáis todo el rato viendo, pues a lo mejor no os caséis un poco de mí. Por lo tanto, me quitaré de la cámara. Cosa que voy a hacer en este mismo instante. Pues voy a empezar ya, si os parece. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por incorporaros a este seminario o webinar, como lo queráis denominar, que en GMV hemos pensado que, bueno, que en estos momentos en los que tampoco abunda tanto digamos, un poco la transmisión de información que no sea directamente relacionada, pues, con la situación en la que estamos viviendo, pues se nos ha ocurrido que podemos hacer en GMV una repetición, rememorar grandes éxitos de ponencias que hayamos podido elaborar entre distintos compañeros de la empresa, y vamos a empezar por esta, que es prácticamente idéntica a una ponencia que pude dar en el evento LibreCon en Bilbao a finales del 2008 y que trata de ciberseguridad en lenguaje entendible. Entonces, vamos a ir al grano. Vamos a ver si esto funciona. Sí. Fijaros en esta fotografía que tenemos aquí. Esto es una piscina de China. En ciberseguridad, esto es lo que denominaríamos con total claridad una denegación de servicio. Aquí, si tú te quieres meter en la piscina, si te quieres bañar aquí, bueno, pues aquí es prácticamente imposible. Está la piscina tan llena, que para ti no existe y por lo tanto no puede ofrecerte su servicio. En esta fotografía de aquí, que es un atasco, yo normalmente cuando doy estas ponencias intento poner un atasco en la ciudad donde doy la ponencia. En este caso concreto, esta es la carretera, bueno, la autopista 8 de Bilbao, a la altura de San Mamés, y que tenemos, bueno, pues una situación de bloqueo en la cual hemos sentido absolutamente todo. Si hablamos de un ataque de denegación de servicio, y subrayo la palabra ataque, bueno, significa que alguien, de manera intencionada, ha sido capaz de colocar a todos estos coches aquí para formar el atasco, o bien de convencer a todos los chinos de la foto anterior para que llenen la piscina. Es como si fueran una serie de zombies, ¿no? Que obedecen a las órdenes de alguien que verdaderamente lo que quiere es, bueno, pues atacar, ¿no? Esta fotografía de aquí nos infunde un poquito más de confianza, ¿no? Porque son unas cámaras de seguridad. Pero bueno, esto es un ejemplo más de un cacharrito que está conectado a Internet y que forma parte de eso que estamos denominando, pues, el Internet de las cosas. Normalmente lo relacionamos, pues con neveras, con sensores, con microondas, es decir, con aparatos propios del hogar o bien del sector industrial, pero una cámara de seguridad, al igual que el resto de los dispositivos, también tiene agujeros de seguridad. Porque, por ejemplo, en el año 2016, alguien que quiso hacer un ataque de denegación de servicio, lo que convirtió es a cientos de miles de estas cámaras de vigilancia en zombies. ¿Para qué? Pues para lanzar el ataque de denegación de servicio más importante que se hasta esa fecha, y este fue en el año 2016. La víctima fue un servidor de DNS y, como consecuencia, pues muchísimos servicios de Internet, más de 60, fundamentalmente en Estados Unidos, incluyendo, pues, Amazon, Netflix o Twitter, pues se quedaron sin servicio. ¿Por qué cuento este ejemplo? Porque este ataque de denegación de servicio del año 2016, digamos que marcó un antes y un después, porque demostró las vulnerabilidades del Internet de las cosas. Y vamos a ver cómo se produjo este ataque, también igual con ilustraciones. Lo primero, os he contado que el objetivo era un servidor de DNS. Bueno, pero ¿qué es un DNS? Esta fotografía yo creo que lo ilustra bastante bien. Al igual que ocurría en las antiguas centralitas telefónicas, bueno, pues había una operadora que te conectaba
el que iniciaba la conversación con aquel con el que quería hablar. Entonces, me dice, yo me quiero conectar, quiero hablar con el señor Jeff Bezos. Bueno, pues llamabas a la centralita y le decías, señorita, quiero hablar con Jeff Bezos. No me es el teléfono, claro que no, para eso estoy yo. Es decir, esa era la telefonista. Bueno, pues en el caso actual, para poder traducir dominios web a direcciones IP, pues es necesario acceder a un servidor DNS, que es el que te hace esta traducción de la misma manera que te hacían antiguamente las telefonistas. Pues, ¿qué mejor momento de querer atacar, por ejemplo, a un Amazon? Bueno, pues vamos a atacar a la telefonista, ¿no? Es decir, tampoco es necesario atacar a Amazon directamente. Para que dejen de recibir conexiones, pues vamos a atacar al intermediario, que es el DNS. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue un DNS que se denominaba DYN, DYN. Este proveedor operaba fundamentalmente en Estados Unidos, aunque no solo, y al menos operaba en estas zonas de calor que os muestro aquí. ¿Y por qué sabemos que operaba en estas zonas de calor? Porque fueron las zonas afectadas por el ataque en cuestión. Bueno, pues ya tenemos el objetivo, que es el operador DYN. Ya tenemos la manera de atacarle, que es a través de una denegación de servicio. Lo siguiente, bueno, pues ahora tenemos que ser capaces de encontrar, pues, a los zombies. Vamos a hacer una red de zombies que sirvan a nuestro propósito y que dejen el servidor de DNS, pues, totalmente cuajado, que lo peten, básicamente. Pues para poder convertir a alguien en zombie, pues lo que hay que hacer, es decir, un dispositivo, un ordenador, lo que queráis, bueno, pues lo que hay que hacer es encontrarle una vulnerabilidad. Y en el momento en el que se encuentra la vulnerabilidad y se hace uso de ella, cuando te aprovechas de ella, pues lo único que hay que hacer es, como hacía Michael Jackson en el video Thriller, bueno, pues empezar a bailar para que todos los zombies se pongan a bailar como él. La manera de descubrir y de explotar la vulnerabilidad, pues se tiene que hacer, pues, a través de software malicioso, como si fuera esto, pues, una especie de ciberarma. Bueno, para poder conseguir ciberarmas, pues, ¿a dónde hay que acudir? Pues al mercado negro de las ciberarmas, de dark web para abajo. Entonces, en las tiendas habituales, poner habituales entre comillas, pues nos encontramos distintos tipos de ciberarmas. Hay ciberarmas que son de este tipo, el tipo, pues, de juegos reunidos. Es decir, que si hoy quieres jugar a los dados, es decir, si quieres necesitas una ciberarma para hacer una determinada cosa, bueno, pues aquí tienes una piececita, que te sirve para ello y que seguramente, bueno, pues tengas una experiencia de ciberataque, pues bastante decente. Es decir, valen para muchas cosas, para un roto como para un descosido. Y luego hay otras ciberarmas, que es más al estilo de juguete completo, juguete Comanche. Aquí la experiencia es distinta. Son ciberarmas que están totalmente enfocadas a un determinado fin, a causar un determinado daño, y están totalmente especializadas. Esto es lo que le pasó a la ciberarma en cuestión que se utilizó para el ataque. Se llamaba Mirai y la desarrollaron tres jóvenes con nombres y apellidos. La ciberarma la desarrollaron tres chicos. No significa que el ataque lo perpetraran ellos. No, los tres pusieron el Mirai a disposición de aquel que quisiera utilizarlo. ¿Y cuál era la vulnerabilidad que estaban utilizando? Bueno, pues esta. La mayoría de las cámaras de vigilancia que eran vulnerables, eran de un fabricante chino, que es Xiaomi, que tenía un puerto de un determinado protocolo, del Universal Plug and Play, que lo tenían abierto por defecto, y lo peor de todo es que tenían el usuario y la contraseña del administrador de la cámara grabada a fuego en el código de la cámara. Por lo tanto, esto es una vulnerabilidad enorme, conocida, y que estos tres individuos, bueno, pues fabricaron el ciberarma para que se produjera el ataque de Mirai. Bueno, para concluir un poco la historia de este ataque, deciros que un mes después de que se produjera, la empresa Oracle compró al servidor atacado.
Esto ya resulta curioso. ¿Y qué pasó con los tres chicos? Bueno, pues que se consiguió la atribución y se identificaron, pasaron por un juicio y al final han salido libres porque colaboran con las autoridades americanas. Imaginamos que es precisamente para evitar ataques de denegación de servicio externos al país. Y esto ya es por parte de la imaginación. Muy bien. Pues esto sería la anatomía del ataque de Mirai, explicando un poco, bueno, pues en otros términos, como habéis visto, pues con fotografías, más en un poco en lenguaje entendible. Porque un poco una reflexión que yo me he hecho siempre es de que yo creo que a los profesionales de la ciberseguridad, pues no se les entiende mucho. Básicamente no se les entiende nada. Y hay bastantes razones para ello. Y yo me pregunto, pero a ver, ¿pero merece la pena entender de esto? Decir, una persona normal y corriente, un ciudadano de a pie, ¿merece la pena que entienda de esto? Pues, a ver, a mí se me ocurren varias razones, pero voy a incidir en una, al menos solo en una. Los ciberataques te pueden afectar a tu bolsillo. Entonces, aunque solo sea por eso, merece la pena entender un poco de ciberseguridad para que no pierdas dinero en el camino. Y también me pregunté, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Yo, Javier, ¿qué puedo hacer? Un poco para hacer más entendible la ciberseguridad, bueno, pues se me ocurrieron pues algunas iniciativas. La primera, en el 2015, bueno, pues se me ocurrió escribir un glosario de términos de ciberseguridad, que recopilé en un libro llamado Ciberdiccionario, y puse a la venta la primera edición, que es la que veis a la izquierda, la del globo terráqueo. Y luego hay una segunda edición de finales del 2019, en el que, aparte de revisar los conceptos que ya había en el primer ciberdiccionario, también incluí algunos nuevos, como por ejemplo el de ransomware, que no lo metí en la primera edición, y también lo puse en formato papel. Bueno, a ver, glosarios de ciberseguridad hay muchos y hay muy buenos y los hay bastante muy bien redactados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que en general no tienen en cuenta el nivel de conocimientos del lector. Entonces, en estos que en el ciberdiccionario, digamos que os presento aquí, pues yo eso sí que lo he tenido en cuenta. Os voy a poner un ejemplo de cosas que podéis encontrar aquí. Uno de los conceptos que se definen es el de riesgo. Bien. El riesgo, todo el mundo lo conoce como probabilidad por el impacto. Hasta aquí no hay nada nuevo. La probabilidad es la probabilidad de que una amenaza se materialice. Y el impacto es, si se materializa la amenaza, bueno, pues, ¿cómo te quedas de dañado? Hasta ahí, bueno, pues yo creo que más o menos es de sentido común. Vamos a poner un ejemplo más de la vida real. Aquí tenemos la Puerta del Sol de Madrid, en el que tengo que deciros que mi madre tiene una especial predilección por darse un paseo por allí. Y dado que ella pasea por la Puerta del Sol, pues se expone a una amenaza que es el robo. La Puerta del Sol está ahí y los ladrones también. Por lo tanto, mi madre no puede hacer mucho para que esa situación cambie. Por lo tanto, es una situación a la cual ella se enfrenta, y que tiene que gestionar un determinado riesgo. ¿Qué puedo hacer para minimizar que la roben? Es decir, la probabilidad de que la roben. Pues por un lado, pues si el bolso lo lleva en la parte de delante de su cuerpo y cierra la cremallera, pues estamos reduciendo la probabilidad. La probabilidad está directamente relacionada con la vulnerabilidad. En este caso de la vida real, pues yo veo un paralelismo claro en que se cierre el bolso. Pero aunque se cierre el bolso y lo lleve delante, aún así la pueden robar. La pueden robar. Y esto tendría que ver con el impacto. Ahora mismo yo creo que prácticamente lo que más impactaría en el robo de bolso de una mujer o de la cartera de un hombre es que le roben el teléfono. Parece que esto es lo peor de todo y es un impacto enorme. Sí,
pero también el impacto puede ser superior si además de que te quitan el teléfono, acceden al teléfono, acceden a tus fotografías, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Por lo tanto, para poder gestionar riesgo, o bien hay que ir a reducir la probabilidad o bien a reducir el impacto. Porque si cualquiera de las dos se reduce, pues se reduce el riesgo. Bueno, tenéis que saber que digamos, las compañías en general se gasta bastante más dinero en reducir impacto que en reducir probabilidad. Y es por eso por lo que muchas veces yo pienso y digo, recomiendo que un euro empleado en gestionar vulnerabilidades, es decir, que inciden en la probabilidad, pues es un euro bastante bien empleado, bien gastado. Después del diccionario, pues abrí un grupo de LinkedIn. Ese grupo se llama Ciberseguridad Entendible. Aquí tenéis la captura de pantalla que hice ayer. Veis que el grupo está creado desde agosto del 2016. Estoy señalando con el puntero del ratón. Tiene casi 1.300 miembros. Aquí no hay nadie más que dinamice el grupo más allá, más que yo. Por lo tanto, es un grupo del cual hay bastante actividad dentro de lo que son los grupos de LinkedIn. Y lo que era digamos, la idea inicial era tener un sitio en el cual, pues, cualquiera que tuviera una pregunta sobre ciberseguridad, pues que la dejara en el grupo y quedara respondida esa pregunta por el resto de los miembros del grupo. Bueno, y eso sigue siendo también a día de hoy. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues que en general a todos nos da un poco de vergüenza preguntar, porque nos hace parecer más tontos de lo que verdaderamente somos y por lo tanto, pues a todo el mundo le da vergüenza y nadie pregunta. Bueno, vale, pues venga, se entiende. Es entendible, una vez más. Y un día se me ocurrió una cosa que sí que funcionó bien, que era poner términos de ciberseguridad, pero que quedaran reflejados en fotos de la vida real, como todas las que estáis viendo, casi todas las que estáis viendo en esta presentación. E inauguré esta sección con esta fotografía. Bueno, pues yo tengo un niño, entonces en mi casa pues había esto, como en todas las casas con niños. Y los puse uno al lado del otro, le saqué una fotografía y esto lo llamé antivirus. La idea es que sea la propia fotografía la que explique el concepto. Y no hacía falta meterse en los tecnicismos. Bueno, pues el caso es que al parecer esto gustó y los que eran miembros del grupo en aquel entonces, pues empezaron todos casi todos, hubo muchos que empezaron a participar y empezaron a poner fotografías. Pues con esta filosofía. Por ejemplo, aquí tenemos la Deep Web. En esta fotografía intuimos que debajo de las nubes pues existe una gran ciudad. ¿Por qué lo intuimos? Porque vemos la parte de arriba de los edificios más altos. Y esto en otras muchas ilustraciones que habla de la Deep Web, bueno, habla de los icebergs. Bueno, pues también vale. Pero a mí, por ejemplo, esta me gusta especialmente. En esta ciudad, por ejemplo, las alcantarillas, pues sería la Dark Web. Allí donde se compraba el software malicioso del Mirai, acordaros, ¿no? Pues se hubiera comprado en las alcantarillas de esta ciudad. Alguien explicó el concepto de Zero Day utilizando Star Wars. De hecho, yo me di cuenta que había muchísimas similitudes de Star Wars con cualquier faceta de la vida real. Entonces, en el caso de ciberseguridad, pues también. Y hay muchísima información al respecto. ¿Qué pasaba con el Zero Day? Bueno, pues lo que ocurría en el episodio 4 con la Estrella de la Muerte, que tenía una vulnerabilidad en el mismo centro de la estrella y al finalizar el episodio 4, bueno, que son estas escenas de aquí, pues al final la fuerza pues es capaz de destruirlo el núcleo de la Estrella de la Muerte y por lo tanto pues explota. Muy bien. Yo, por ejemplo, hubiera puesto esto pues como que la Estrella de la Muerte no aplicaron seguridad desde el diseño, que también pues también vale, cómo no.
Esta de aquí fue una de las fotografías que más comentarios generó en el grupo. Yo saqué la fotografía y la colgué y pregunté, oye, ¿esto cómo se podría, qué término de ciberseguridad aplicaría aquí? ¿Por qué pensé en esto? Porque yo veo aquí un martillo que rompe cristales, pero que para poder llegar al martillo hay que romper otro cristal. Así que a mí me pareció aquello que era pues, como una especie de, no sé, de bucle de estos recursivos que se queda como tonto. La típica aplicación que se queda como cuajada porque tiene un fallo de programación, ¿no? Sí, vale, tengo que acceder al martillo para romper el cristal, pero antes tengo que romper el cristal. Bueno, pues es este tipo de bucles, ¿no? Bueno, generó bastantes comentarios. Algunos hablaban de que esto era para coger el martillo había que hacer un ataque por fuerza bruta, otros que a lo mejor estaba mal bastionado. Bueno, pues es lo bueno que tiene la participación, que cada uno puede aportar su granito de arena. Esta es una de mis favoritas. Me gusta especialmente. ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, se nos puede ocurrir como troyano. Aquí tenemos al pequeño Nicolás dándole la mano al rey Felipe. La persona que puso esta fotografía lo denominó como vulnerabilidad de protocolo. Por lo tanto, a mí me parece vamos, impecable, a la par que brutal. Vulnerabilidad de protocolo. Ahí lo tenéis. Otro concepto, cisne negro. El cisne negro se utiliza en las metodologías de análisis de riesgos para definir un evento que tiene muy, 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 muy poca probabilidad de que ocurra, pero si ocurre, tiene un impacto tremendo. Bueno, pues aquí tenemos a Donald Trump como elegido presidente de Estados Unidos en el 2016. Bueno, pues este es todo un cisne negro. Esta es como para echarse a llorar. A ver, aquí, ¿cuál es la contraseña? Esta de aquí lanzaba también una pregunta abierta al grupo. ¿Esto qué es? ¿Resistencia o resiliencia? Bueno, pues también hubo quien, por supuesto, quien opinó, pero literalmente el que. La respuesta que quizá más se ajusta a la realidad era, y entre comillas, la camisa es resistente, y el paisano es resiliente. Pues es verdad, la camisa es resistente y la persona pues es resiliente. Esta fotografía de aquí la tomó un amigo mío, Adolfo, cuando estuvimos en China. Esto ocurrió en el año 2016, perdón, en 2006, y esto es Shanghái. Y esto es un restaurante de comida rápida. Esto es lo que se puede denominar claramente, esto es un phishing. ¿Por qué es un phishing? Porque el phishing es un ataque para ver si picas. Y si picas, pues te está esperando un problema mayor, de mayor envergadura. Fijaros aquí. A la izquierda tenemos una especie de coronel Chanders chino, como si esto fuera un Kentucky Fried Chicken. Aquí si entras, pues, es decir, si picas en el phishing, pues lo normal que te pase es que te salgas con una gastroenteritis. Es decir, ese es el problema de verdad. Bueno, este es un phishing, evidentemente, que estamos haciendo una analogía, pero este de aquí es un phishing de verdad. Es un phishing además de los buenos. Esto es un correo electrónico de una campaña que sufrió una de las mayores empresas eléctricas de España. En la primera oleada, que ha habido más oleadas de este tipo de correos, en el que fijaros que si tú, que eres una persona despistada en esto de lo de la ciberseguridad, recibes un correo electrónico con el aspecto de la compañía en cuestión, es decir, con su logo, con las letras, no está mal traducida, etcétera, y te dice que vas a pagar de factura 985 euros. Por lo tanto, te cabreas y acabas pinchando aquí, donde pone consulta tu factura y tu consumo. Y en el momento en el que clicas ahí, pues ya tienes el problema porque ya te has convertido en un zombie.
Luego hemos conocido mucho el término ransomware. Bueno, pues el ransomware es el chantaje que se te produce después de que picas con el phishing. Pues aquí también teníamos el ransomware correspondiente. Este es un ataque phishing de los buenos. Créeme que aquí cualquiera puede picar, cualquiera. No hace falta incluso personas que pudieran estar muy acostumbradas a este tipo de cosas podrían llegar a picar, ¿no? Porque a lo mejor en el momento en el que abres el correo electrónico, te despistas por la razón que sea y acabas clicando donde no debes, ¿no? Por lo tanto, ojito con esto, que vamos, la intencionalidad estaba clara y además era un ataque que estaba bastante, bastante bien orquestado. Muy bien, pues estamos ya en la recta final de la presentación y quería compartir con vosotros, bueno, pues algunas reflexiones, ¿no? De lo que es la ciberseguridad en este momento y de cómo puede ser incluso pues en el futuro. Fijaros en el ataque que os he contado de antes, ¿no? De la empresa eléctrica. Vosotros no, imaginaréis, ¿no? Pensaréis que esa compañía ha hecho unas muy buenas inversiones en ciberseguridad y tendrá desplegado un arsenal de soluciones de ciberprotección, ¿verdad? Pero aún así, siempre, siempre se tiene que enfrentar al siguiente ciberincidente. Siempre va a haber un incidente al cual, por muchas medidas de ciberprotección que hayas aplicado, te vas a tener que enfrentar a él. El problema que tenemos es que tenemos grabado a fuego una falsa creencia y creemos que como que la seguridad y la ciberseguridad al 100% existe, pues creemos que somos capaces de anticiparnos a los problemas, ¿no? Es como si tuviéramos una capacidad de estar totalmente inmunes al siguiente ataque, porque creemos que existe esa ciberseguridad. Aunque incluso lo digamos y dice, no, no, no existe. Lo creemos que existe y por lo tanto cuando sucede nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que haya pasado? ¿Cómo es posible? Si yo tengo un montonazo de medidas de ciberseguridad y me han atacado, ¿cómo es posible? Sin embargo, no nos solemos preguntar, bueno, oye, ¿y en cuánto tiempo han vuelto a la normalidad? Eso ya no, eso ya es un poquito ya más elaborado y bueno, eso ya no. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el Banco de España. El Banco de España puede ser un ejemplo clarísimo de una organización en la cual vela por su seguridad, vela por su ciberseguridad y no debería de tener ningún problema de presupuesto para implementarla. Y evidentemente sufre ataques. Este concretamente le pasó en el 2018, esto era muy, muy cerca, muy cercano a cuando yo di la ponencia. Y cuando nosotros vemos esto, bueno, aparte de que pueden ser unos titulares muy sensacionalistas, pero lo primero que a lo mejor se nos puede ocurrir es, pero vamos a ver, es que se han descuidado. Se han descuidado porque no le han prestado la suficiente atención a esto de lo de la ciberseguridad y claro, y por lo tanto, pues les han atacado, ¿no? En cambio, no estamos teniendo en cuenta la intencionalidad, ¿eh? La intencionalidad. Y fijaros la diferencia que hay con el mundo, digamos, real. Esto es una joyería de la calle Serrano de Madrid, la joyería Frei Wille. Y aquí vemos, pues, un alunizaje. Aquí a lo mejor lo primero en lo que pensamos es, qué bestias. ¿Cómo han podido empotrar el coche ahí y se han llevado todo lo que han podido? Es decir, la reputación de la joyería no parece que esté tanto en cuestión. En cambio, la reputación del Banco de España se pierde si aparecen noticias sobre ciberataques. Ahí estamos un poquito en desventaja. Lo máximo que le pasó a esta joyería, aparte del propio robo, que me imagino que lo tendrían asegurado, es que se cambió de número de la calle Serrano de Madrid. Pero en cambio nadie pensó que se habían descuidado en sus propias medidas de protección. Por lo tanto, yo veo, en el caso ya de un poco hablando de futuro, digamos, dos actividades fundamentales de ciberseguridad. La primera, a ver si somos capaces de romper con lo que yo llamo el efecto del Tony Jerry. A lo mejor esto es inherente a la actividad de seguridad, pero parece que los malos siempre van por delante. Es que los malos siempre van por delante.
Y los buenos siempre vamos intentando coger a los malos, que parecen que son siempre más listos. O sea, de alguna manera tenemos que lograr anticiparnos. Oye, pues a lo mejor esto de lo de la inteligencia artificial nos puede ayudar a ello. Pero ojo, también la inteligencia artificial la están utilizando los malos. Pero bueno, ahí hay un campo que es prometedor. Y la segunda, la que os comentaba, de que, bien, va a ocurrir determinados ataques, de los cuales vamos a tener que recuperarnos, tenemos que ser resilientes. Bueno, pues eso de lo de la resiliencia, pues también parece todo un reto. Bastante, bastante, digamos, complicado. Por tanto la anticipación como la resiliencia son los dos retos del futuro y yo particularmente creo que van a ser ellos, es decir, la siguiente generación, los que serán capaces de encararlo y de resolverlo, cosa de la que estoy totalmente seguro. Muchísimas gracias por la atención. Espero haber sido entretenido, ameno, didáctico con todo lo que os he expuesto. Vais a recibir un correo electrónico digamos, de agradecimiento por haber asistido, en el que también os vamos a dar bueno, pues algunas instrucciones por si acaso queréis pues lanzarme alguna pregunta, que ya os voy adelantando que bueno, también la podéis lanzar a través del grupo de LinkedIn de Ciberseguridad Entendible, que está abierto y me imagino que algunos de vosotros ya seréis miembros. O bien podéis acceder a mí a través de la dirección de correo de GMV que tenéis ahí, la de jzubieta@gmv.com, o bien marketing.tic@gmv.com y encontraréis las instrucciones. Pues nada, no tengo nada más que compartir con vosotros. Espero que me oigáis dentro de no mucho. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.